Muy buena, Der Pisa al aparato, ¿eh? Hoy quería traeros un vídeo. Digo, voy a hacer algo un poco diferente a la mierda que traigo usualmente. Voy a hacer una mierda, pero mierda al cuadrado. Y pues, bueno, o mierda menos mierda, y mierda sea nula menos mierda. Da igual. Pero el caso es que yo quería traeros una estrategia. Resulta que vengo viendo desde hace unos meses un fenómeno muy, muy peculiar en YouTube, que no sé, no tengo ni idea de cómo funciona, por qué funciona así o por qué es así. Pero juntos hoy vamos a descubrir la manera de triunfar, la manera de conseguir visitas fácilmente, la manera de ser el más famoso en YouTube. ¿Creíais? No, 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 creíais que era... No, 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 no consiste en jugar a Call of Duty como si fuese hiperactivo, no, no, no. No, tampoco consiste, no consiste en engañar a la gente con título, que esto es mentira. Y pasa esto, no, yo te voy a decir aquí, te voy a decir las claves del éxito verdadero, ¿vale? El éxito sin precedentes en YouTube. Nadie debe saber esto, por favor. Si ves este vídeo, guárdalo como un secreto, porque es algo muy peligroso y que en malas manos se puede utilizar muy mal, ¿vale? Podemos estar hablando del fin del mundo. Así que vamos a ver de qué os estoy hablando. A ver, que me ponga mis cascos. Todo grandes ahí, todo el mundo ahí con los auriculares. ¡Pua! Toma casco en tu puta cara. Vamos a ver, venga, ¿qué tenemos por aquí? Os voy a explicar el fenómeno que yo he ido observando y vamos aquí a analizar qué mierda está pasando con esto, porque os juro que yo no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Vamos a buscar, pues no sé, podéis buscar cualquier tipo de juguete, cualquier tipo de dibujito animado. Yo voy a buscar, por ejemplo, Peppa Pig, aunque vamos a ver más ejemplos. Y aquí, ordenados por número de visualizaciones, tenemos un huevo de, bueno, de cositas así de Peppa Pig, de cosas raras. Vamos a meternos en este canal que mola un huevo, se llama Papá Regalón y tiene 126 millones de visualizaciones ese vídeo. Me encanta Papá Regalón. O sea, Papá Regalón como cantante de reggaetón profesional. Es que yo lo veo, ¿eh? Yo me parece que tiene toda pinta de ser un cantante de reggaetón de los buenos. Hoy hace mucho frío. Peppa y George se han puesto gorro, bufanda, abrigo, manoplas y botas. Ajá, cuéntame más, por favor. León, León, ¿dónde está? ¡Es tu puto amigo imaginario, zorra! ¿Sobre la que se pintan los cuadros? ¿Eso es pasta de dientes? No, es milefa coloreada. Son tú. He dicho algo de... ¡Ay, Dios! Me quedo todo rayado, me cago en la puta. A ver si voy a tener razón y todo. Bueno, el caso es que básicamente todo el vídeo es así. Son capítulos random pues no sé, no tiene ninguna explicación lógica. Ahora nos vamos a likes y dislikes. Y veis que tiene una cantidad bastante similar. Tiene una burrada de dislikes, ya con eso podemos empezar a asumir que la mierda que se cuesta es aquí. Pero lo mejor viene cuando nos acercamos a los comentarios, ¿vale? Atentos. Bueno, tenemos aquí uno que parece más o menos normal. Dice, ¿cómo llegué aquí? Estaba viendo vídeos donde queman cosas, pero si seguimos bajando, aquí empieza la risa de... Esto es que es buenísimo, es que mirad. Yo de huevos Peña Pig. Peña Pig. Cosiaca Team. Jaja. Alzo el o... Comentarios en idioma random. Muy bueno para los niños, a mi hija le encanta la caricatura. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. XM Zulúes. Jose está fail. Me gusta el hermano. Yup, el non. Guaguo. Un montón de caritas. O sea, básicamente estos son los comentarios. Que es que no os vais a encontrar ninguna cosa diferente. Yo es que de verdad no lo entiendo. Me gustaría tener una explicación lógica para esto, pero... Si nos vamos al canal del señor, esto es un ejemplo que os estoy poniendo yo por aquí. El señor tiene tres vídeos y dos de ellos tienen, que ya me diréis a mí, ¿cómo dos de ellos tienen 124 millones de reproducciones y uno solo tiene 6 millones, teniendo en cuenta que son vídeos con un nombre prácticamente igual y que si uno ha visto el 1, no entiendo por qué pasa directamente al 3? Pero vemos que incluso en el 2 se produce el mismo fenómeno, que pasa la misma mierda. Se ha quedado pillado porque tengo un internet. Tengo un internet. Es que es un internet de mierda. El caso es que se encuentra uno. Mira, mira esto, por favor. Robert de. ¿Por qué? Un comentario en ruso. En ruso. En. Y a mí me hace mucha gracia que si nos vamos a Social Blade, por ejemplo, y miramos las estadísticas del canal, ocurre algo muy guapo con las visitas del canal, que es que asumo es que le borrarían un vídeo o algo, y ya si te borran un vídeo
sospechoso es de que estés usando algo feo, que huele aquí a pesta, algo a bots. Y tenemos aquí que el señor hubo un día que perdió 99,77 millones de reproducciones. Pero es que, quitando eso, no se ve un cambio muy grande en... Vale, es cierto, es que aquí es que se perdió una burrada. Pero es muy extraña esta mierda, tío. Huele a apesta un poquito, ¿no? Pero vamos a ver otros ejemplos de canales. Aquí hemos buscado Elsa, ¿vale? Y obviando la primera, que es el Let It Go original de Walt Disney. De ese, ¿vale? Ese me lo trago totalmente. Pero nos vamos aquí y nos encontramos, quitándole de Disney, aquí hay un vídeo que me llamó mucha atención. Es que este canal lo he estado mirando bastante. Se llama Webs en Tiaras en Toy Monster. Bueno, Toy Monster es un canal en inglés, ¿vale? Y tiene aquí un vídeo en el que, por algún motivo, pues... No te voy a dar un duro. Adblock, help me. Nope, a ti no te voy a dar un duro yo. Lo que me faltaba, vaya. Estamos aquí viendo este vídeo un poco así de fondo, que se ve con una calidad de mierda, porque ya os he dicho que mi internet a veces le da por irse de puta madre. Bueno, está aquí pasando cosas totalmente raras, pero vamos a fijarnos en una cosa que me parece muy interesante. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa a ese señor? Por favor, ¿podemos tener una repetición de la cara? Ese hombre ha visto cosas. Ese hombre ha visto muchas cosas malas en su vida. ¡Blackbird! Bueno, el caso es que, obviando el vídeo, si nos vamos aquí, aparte de las burradas de reproducciones que tiene, mirad esto. Mirad, 194.016.796 reproducciones. Me cago en la... Likes y dislikes desactivados. ¿Oléis eso? Huele un poco a bots. Huele a que a alguien no le interesa saber qué pasa por aquí, pero en los comentarios, ¿eh? Am I the only... Vale, uno pregunta si es la única persona real y atento a las respuestas. Comentarios aquí en árabe. You're not alone, bla bla bla, in real, bla bla bla, un montón de comentarios basura, super random, carita sonriente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y ahora nos vamos al canal este, vamos a mirar el canal este, las estadísticas que tiene. A++, o sea, pocos canales hay en el mundo con esa nota en Social Blade. What the f... Dios, ¿qué dices? 482 millones y medio de visualizaciones en los últimos 30 años. O sea, no me creo que haya tantísima cantidad de niños en el mundo y los 3 o 4 gilipollas que miramos estas cosas por curiosidad. Es imposible que haya tantísima cantidad de niños en el mundo viendo... Es que no me lo creo, es que no me lo creo, de verdad, os juro que no me lo creo, no me lo creo, ¿vale? Porque además estamos hablando de un vídeo que es bastante mierda. Pero es que nos vamos a las reproducciones, a los subs, y son gráficas que, bueno, vale, aquí a veces... Es cierto que YouTube a veces se le va la flapa, o sea, se le va la flapa y te pone cero y luego al día siguiente te lo acumula. Pero es que me cuesta tanto tragármelo, es que es increíble. O sea, me cuesta mucho creerme esta mierda. Hola amiguitos, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y llorará. Tengo un chupete. Mirad qué chulo. Mirar. He hecho mirar. Ah. El imperativo se escribe con D. No. ¿Qué más tengo? Mirar, aquí también tengo polvos de talco para el cambio de pañal. Ah, me estás diciendo que esta mierda. 94.390.812 visualizaciones. Vamos, a ver. Uk H hago punto BXX ñ. Me está diciendo que esta chavala, que no parece en absoluto tener 3 años, que una, pero un niño de 3 años, a lo mejor no sabe escribir ñ. Pero esta che, que no, o sea, que no, a lo mejor es la cuenta del hijo, no lo sé. Pero es muy... ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿pero por qué son estos comentarios? O sea, es que la única explicación que yo tengo razonable para esta mierda es que esto esté súper boteado. Aquí hay más bots que personas, es que es imposible. Pero además todos los vídeos tienen aproximadamente, bueno,
un tercio de dislikes, ¿vale? Un cuarto, perdón, de dislikes comparado con los likes, un poquito más. No lo entiendo, es que no tengo otra explicación posible para esta mierda, para este fenómeno. Hoy os traigo Pocoyo Block Labo Parque, un nuevo vídeo de los juegos de bloques diseñados para el entrenamiento mental del niño. Vale, hasta aquí todo normal, quitando que totalmente no plagio de Lego, pero hasta ahí todo normal. Pero por supuesto nos vamos otra vez a lo mismo y tenemos 285.842.830 reproducciones. Y mirad los likes y los dislikes, lo mismo, es que hay casi la mitad de dislikes. Y nos vamos a los columpios. Dios mío, ya no sé ni de qué estoy hablando. Nos vamos a los comentarios y vemos que ¿qué es esta mierda? Halisan Val... ¿Qué? El sapo Pepe. El puto meme de del Pepe. Ay... No sé, se ha hecho una nueva moda. Espérate, si pongo este tipo de comentario en mi vídeo me hace súper famoso. Y voy a hacerlo, venga, vamos, vamos, vamos. Que sí, bueno, mira, 5.453 visos. Esto es que no saben, ahora verá. Ya era, sí. Publicar. Bueno, y ahora a esperar a que me lleven las visitas porque lo he hecho todo, o sea, he cumplido los pasos. Bueno, ahora me tendría que cambiar el título, ¿no? A juguete bebé, eso luego lo haré, pero me parece muy bien que ya... Ya sabéis, el truco, es el trucazo, ¿vale? Para ser absolutamente famosos en YouTube. Es que con esto, ya está, con esto tenéis la vida solucionada. Yo voy a esperar a que me empiece a llover el dinero y a sentarme tranquilamente aquí a no hacer nada. Yo creo que bien, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo un poco diferente de lo que suelo hacer y quería experimentar un poco. Últimamente he estado viendo vídeos muy similares de este tipo y he dicho, pues me apetece hacer esto por probar, además llevaba mucho tiempo con esta mierda metida en esta espinita de que por qué no entendía esto. Y bueno, no he visto mierdas muy grandes porque yo he llegado a encontrar cosas peores por YouTube de juegos de Peppa Pig que nadie habla, no sé, cosas súper siniestras y en todas podéis ir a comprobar, en todos los vídeos pasa lo mismo, tienen casi la mitad de dislikes y un montón de comentarios súper absurdos. Es que YouTube no hace nada porque es contenido para niños, pero esta gente está forrándose con bots, básicamente. Es increíble. Bueno, en fin, da igual. Ahí los buenos bots. Y luego, bueno, aparte, no lo he dicho, pero vídeos con 200 millones de reproducciones que tengan 7.000 comentarios es muy sospechoso porque... O sea, es que podéis meteros en cualquier canción, que las canciones suelen tener pocos comentarios, ¿eh? Cualquier canción de 200 millones de reproducciones y va a tener el triple de comentarios. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Death Pixel, cierro.